Bienvenidos a Mascotas al Parque, el programa que ama a los animales. Nuevamente por aquí muy bien acompañadas. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Dati, hola, televidentes. Qué rico que se conecten con nosotros a las 10:30 de la mañana todos los días. A ver, Tati, el tema de hoy. Hoy el tema de hoy va a estar súper chévere y súper práctico. Vamos a hablar sobre cortes según la raza. Así es, y cuidados del pelaje, que realmente no se debe decir pelaje. O sí, pero ahorita Tati nos va a enseñar. Y vamos a ir inmediatamente con nuestro experto. Yo mientras me siento aquí con este... A ver, que yo soy por el otro lado. Andrés, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Andrés, Felipe Vázquez, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Aquí ya estamos preparados. Sí. Más que preparados, tenemos todo el arsenal completo porque hoy nos vas a enseñar, Andrés, cómo cuidar el pelaje o el manto de nuestros peludos según la raza. Pero, Tati, no. A ver, que hoy teníamos dos invitados. Pues, más o menos así, súper elegantes, con unos nombres. Andrés, preséntalos tú, porque Tati y yo les decíamos el mono y la negra. El mono y la negra, muy internacionales. Muy internacionales. Bueno, por el lado de allá. Ah, por aquí está la mona. Por aquí está este muchacho. ¡Ay! Lemmy es un Airedale Terrier. Sí. Él proviene de Inglaterra. Es un perro de pelo de alambre. Sí. El cual se trabaja con una técnica pues muy diferente a la que estamos acostumbrados, digamos, a ver acá con el uso de máquinas, ¿cierto? Y este. Y él es Tlaloc. Es un Kerry Blue Terrier. ¿Sí? Y es de origen irlandés. Y es suave. Es un perro rizado. Exacto. Yo pensé que el pelo era como más áspero, por decirlo así, y no, es súper rizadito. Entonces, mejor voy a sentar. Y la negra, que me la... Porque y esta muchacha, que es la otra integrante de la familia, que es una criollita de manto corto. Hermosa. Que también tiene muy buen trabajo cuando se monta una mesa y hay que hacer muchas prácticas con ella también. Muy así bien. Es. Ay, Andrés, bueno, este programa nos tiene que rendir este nos programa. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre los tipos de manto. Okay. Pelo largo, pelo corto, pelo de alambre, ¿cómo son? ¿Cuántos hay? Bueno, existen pues muchas variedades de mantos, ¿cierto? Estamos hablando pues de un manto corto, que dentro de la variedad de un pelo corto, podemos también ver un pelo corto con doble capa, ¿cierto? Están los pelos de alambre, están los pelos rizados, están los pelos ondulados, están los pelos largos, están los pelos semilargos, están también los doble capa. Ajá. Y también los pelos acordonados, que son los pelos que se trabajan como si fuesen rastas. Bueno. Ángela tiene un pomerania. Okay. ¿Qué manto sería el manto sería? El pome es un perro de doble capa, es un perro de la variedad Spitz. Sí. Proviene de Alemania, realmente el nombre del pome es Spitz alemán enano. Uh-huh. Y es un perro de doble capa que se debe trabajar muy frecuentemente. ¿Y los Golden? El Golden es un perro de doble capa semilargo. También. Okay. Pero, y por ejemplo, a ver, para el Golden, que es el que estamos hablando, y el Pomerania, que fueron los dos ejemplos que pusimos, ¿cuál es el cepillo adecuado? Bueno, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, es decir, si yo quisiera hacer el mantenimiento en un Pomeranian, ¿sí? Lo ideal siempre es usar un Pinbrush o cepillo de mantequilla. Okay. Lo importante con el Pinbrush es que sea un cepillo de pines largos sin puntas de fósforo, ¿sí? ¿Cierto? Ya que las puntas de fósforo tienden a reventar un poco el manto del perro. Un poquitico. Sí. Okay. Para que la gente, si tiene el ejemplo en la cabeza, no tiene la bolita. Lo importante es que no tenga la punta de fósforo, pero su punta es redondeada para no maltratar la piel. Ajá. Para alambrito, pues un perrito que tenga el pelo un poco más alambre o más tieso, exacto, bueno, ¿cuál es? Realmente el mantenimiento para un perro de pelo de alambre es más con las cuchillas de stripping, ¿cierto? Existen muchas clases de cuchillos, dependiendo pues del tipo de largor que tenga o del acabado que queremos lograr a la hora de arrancar el pelo muerto, ¿cierto? De igual forma, si queremos cepillarlo, debemos hacerlo con un cepillo de cerdas de jabalí, ¿cierto?
para poder, digamos, mantener la capa pegada a la piel. A la piel, ah, sí. Bueno, Andrés, ¿y qué tal, Tati? Si vamos a mostrarle a los televidentes una nota que tenemos preparadas con un split alemán, ¿cierto? Y un pomerania también, uno más clarito y uno más cafecito. Y volvemos. Joya llegó desde muy lejos. Su propietaria la trajo desde Rusia. Y Teo llegó tiempo después, gracias a un regalo de una persona muy especial. Estos dos peludos llegaron para hacer muy feliz a Manuela y llenarle su vida de colores. Sin embargo, por ser de pelo largo, Manuela está consciente del cuidado que necesitan para evitar grandes problemas de piel y pelaje en un futuro. Son de mucho cuidado, pues, en temas de pelo. Todo el tiempo hay que estarlos peinando, pues por lo menos una vez al día. Máximo dejarlo de cepillar 2 o 3 días, pero pues no es lo ideal. Aunque Teo y Joya viven juntos, su dueña está consciente que sus juegos entre ellos ensucian más su pelo. Entonces, les pasa pañitos húmedos aptos para animales. También les pone un poco de aceite de argán en su pelo para que siempre esté suave y brillante. Con respecto al corte... Y el tema del corte... Eso se los, pues eso tiene que ser un especialista, o sea, y para eso el mejor. La raza de ellos es una raza compleja en temas de cuidado, pues, capilar, porque ellos sufren de una enfermedad que se llama como alopecia X, si no estoy mal. Entonces, si tú no les cuidas el pelo, pueden empezar a sufrir de eso. Y son perros que no se les puede pasar máquina, o sea, tienen que ser súper especiales, pues, la persona que lo haga, que conozca el tema, que sepa manejar la tijera. Y ellos tienen un corte específico de la raza. Cada 15 días, Manuela trata de hacerles su buen corte y baño para evitar nudos y un pelaje opaco. Se lo recomiendo porque por experiencia me he dado cuenta que cada perro tiene un tipo de pelo específico. O sea, no todos los perros se pueden manejar de la misma forma o se pueden peinar de la misma forma o con un cepillo estándar, no. Para cada raza hay, pues, como ciertos cepillos que son especiales para ellos. Aquí con nuestro experto Andrés, hablando hoy sobre el cuidado y los cortes según la raza y según el manto de los perros. Ahí veíamos en la nota un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando, pero yo aquí veo un montón de cosas súper sofisticadas. Un arsenal. Pero en mi casa, por ejemplo, si yo quiero peinar y hacerle el mantenimiento a mi mascota, ¿cuáles son esos artilugios o herramientas básicas que yo debería tener? Bueno, realmente en casa es importante tener como mínimo siempre... Si es un perro de pelo, ¿cierto? No estamos hablando, digamos, pelo en el largo. Caso de la negrita. La negrita. Siempre es importante tener un pinbrush. Perfecto. O un cepillo de mantequilla. Este es el cepillo ideal, más que todo para los perros de manto largo, es decir, un Shih Tzu, un Yorkie, porque nos va a ayudar mucho, pues, como a no reventar tanto pelo. Ajá. ¿Cierto? Y la carda también es una herramienta muy importante, ya que con ella podemos abrir nudos cuando se nos enrede un con poco el pelo. Con este desenredamos y con este peinamos. Cepillamos únicamente, listo. Sí. Y Tati, ¿y por qué no hacemos una pequeña demostración total como se debe cepillar? Entonces, ¿va? Subamos a esta hermosura de modelo. Porque las direcciones, además, en las que se peinan los perritos son diferentes. Tiene un subcuento. Sí, vean esto. Es que este es todo un... No, qué modelo. Bueno, este muchacho, al ser un perro de pelo rizado, ajá, ¿cierto? Bueno, no traje con qué hidratarlo, ya que es importante siempre, ¿sí?, antes de cepillar, así sea en casa, hacer una breve hidratación, ¿sí?, para poder no reventar el pelo y mantenerlo hidratado. Una mezcla que podemos hacer en casa es agua con acondicionador de pelo de humano. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, bueno, ya, buen tip. Vamos a hacer en un atomizador, vamos a mezclar 95% de agua por 5% del acondicionador, o sea, que muy, usamos. ¡Ay, este Dios mío! Muy poquitico. No, realmente su manto es así. Debería ser un poco más durito, okay, pero él todavía está, pues, como en ese proceso de desarrollo de su manto, ajá, ya que él, por su nombre, Kerry Blue Terrier, debe cambiar el color. Sí, perfecto. Bueno, por ejemplo, con él, inicialmente,
después de haber hidratado. Sí, perdón Andrés, voy a interrumpir por una cosa, entonces lo cepillamos, pero también nos explicas qué corte puede ser. Bueno, listo. En este muchacho, entonces, lo importante del cepillado siempre es abrir el pelo, primero que todo con el fimbrus, y luego con una carda, como yo quiero que él se vea esponjado, voy a realizar el proceso siempre a contrapelo, abriendo su mano. O sea, sí se puede peinar a contrapelo, esta raza puntualmente, pero en otras razas dependiendo de lo que queramos, es decir, si yo tengo un Shih Tzu, que realmente el estándar del Shih Tzu dice que debe ser un perro de manto largo, pero entiende uno que en casa a veces es muy difícil mantener ese manto y mantener desenredado el pelo, existen cortes alternativos, ¿cierto? En el cual el perro queremos verlo siempre como un corte cachorro, ¿cierto? O hacerle un estilo asiático que llamamos. Entonces ahí es importante también que si yo quiero tener un perro con un perro de manto largo con un volumen para hacerle un corte, un popocho, voy a hacerlo a contrapelo, porque lo que necesito es volumen. Andrés, stop, antes de que vamos al motilado o al estilismo, porque vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos. A mí pues me están jalando aquí este muchacho que tengo. Sí, eso está bien. Estás viendo Mascotas al Parque. Lo mejor de venir al Canal Parque Telemedellín es que acá también celebramos los cumpleaños de las mascotas, acá les cantamos el cumpleaños, comemos torta, como lo estamos viendo acá. Bueno, ¿y qué tal invitados? Que acá hay un montón de cumpleañeros, como le decimos nosotros. A la cuenta de tres empezamos a cantar el cumpleaños, ¿listo? Uno, dos, tres. Guá, 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 guá. Gua 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 cumpleañeros gua 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 gua. ¡Bravo! ¡Aplausos! Bueno, yo los dejo a ustedes porque resulta que aquí están todos inquietos porque además les tenemos un super pastel a todos nuestros cumpleañeros de este mes. Entonces, acá yo me voy a quedar con estas mascotas hermosas, con sus dueños, porque les vamos a partir el pastel. Niñas, sigan ustedes allá mientras yo me quedo disfrutando de la fiesta de cumpleaños. ¿Ah, sí? Pues entonces nos tienes que guardar pastel, porque guau, guau, nosotros aquí también queremos. Listo. Vamos a seguir aquí en lo que nos quedamos antes de irnos. Vamos a seguir consintiendo a esta hermosura. Íbamos en el peinado. Bueno, entonces, como les decía, lo que quiero buscar en él es que sea un perro esponjado, ¿cierto? Que tenga mucho esponjado. Volumen. Entonces, lo que voy a hacer es cepillar siempre a contrapelo. Muy bien. ¿Cierto? Por ejemplo, esta raza tiene una característica que, pues, si lo baño, puedo dejar secar al natural la capa de arriba. Sí. Que es así. Sí. Ok. Y solamente estiro y seco las patas y las barbas. Ah, ¿okay? Por ejemplo, él en este momento tiene una ligas de mantenimiento porque lo que quiero es que las barbas crezcan muchísimo más. Entonces, por eso los moñitos. Exactamente. Uh-huh. Aunque mi otro amiguito, el Lerdel, siempre se las arranca. Entonces. Oh, bueno. Pero Tati, no hemos hablado de una cosa. Mientras tanto, vamos haciendo también como una demostración de corte. Pero ¿por qué es importante cuidar el pelaje de las mascotas? O sea, ¿por qué no hemos tocado ese tema? Bueno, es muy importante ya que el pelo del perro o la piel realmente, que es lo que nosotros principalmente cuidamos. Un corte ya es un tema, como por así decirlo, más de estética, ¿cierto? Lo que nosotros velamos o miramos principalmente es el cuidado del pelo y la piel, ¿cierto? Ya que si tenemos una piel hidratada, si tenemos una piel sana, siempre va a haber un pelo bonito. Así es. Entonces, más que una parte estética, siempre es muy importante el tema de cuidar y conservar el pelaje del animal. ¿Y cuáles son algunas entonces de esas afecciones del pelo? Ajá. Así como uno dice que la horquilla, por ejemplo, a los perros, ¿qué les puede pasar? Exacto. Si no cuidamos la piel, puede suceder algo que en los Pomeranian es muy común, que es la alopecia X, que vamos a perder todo el pelo, ¿cierto? Pero eso, Andrés, puede ser
pues por hacerlo incorrectamente? Bueno, eso es más por una práctica o es un tema genético, uno. Ok. Es un tema genético y dos, es un tema del cual no debemos, por ejemplo, rasurar un perro de doble capa. No debemos tampoco, al momento de hacer un corte, hacerlo muy pegado a la piel, ya que su pelo va a crecer mucho más rápido y nos va a taponar el pelo primario y puede obstruir el folículo, ¿okay? Entonces siempre es importante, digamos, cuando llevamos nuestras mascotas a la peluquería, es importante saber quién lo va a realizar y saber si esa persona realmente se ha capacitado, porque el cuidado de la piel es vital. Súper importante. Este tema no es para cualquiera. Total. Que llegue, yo voy a coger y lo voy a motilar, porque debe ser alguien experto y especializado. Así es. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresamos, okay, con el proceso de este negro hermoso. Va. Yo soy Leo, de la agrupación Aguilera y Leo. Quería enviarle un saludo muy especial a Mascotas al Parque. Creo que mis mascotas son especiales porque en ellos encuentro compañía, mucho amor y mucha fidelidad. Un abrazo de parte de Aguilera y Leo. Un saludo. Estás viendo Mascotas al Parque. Ni dos ni tres aliados, son muchos, muchos aliados los que cada 8 días, todos los sábados de 9 a 1 de la tarde, vienen al canal Parque Telemedellín a ofrecer sus servicios para nuestras mascotas. Por acá me encuentro con una invitada que me va a contar, hoy tuvimos muchos animalitos a los cuales les hicimos desparasitación, ¿cierto? Sí, hoy desparasitamos 80 animalitos entre perros y gatos. Estamos viniendo cada 8 días, cada sábado de 9 a 1, para que entonces se animen a venir con sus mascotas, porque el servicio es gratuito y realmente es muy importante para la salud del animal. Es decir, en el día de hoy, un sábado, 80 animales, 80 mascotas desparasitadas. Pero además tenemos otros servicios. Ustedes asesoran en procesos de alimentación para nuestras mascotas. ¿Qué otras cosas nos ofrecen acá cada sábado? Nosotros asistimos con médicos veterinarios. En el momento prestamos servicio de asesoría. También venimos con nutricionistas, representantes de marcas. Y también impulsamos entonces los servicios de domicilios en Medellín. Listo, perfecto. ¿Qué podemos encontrar con ustedes cada que vengan las personas de pronto acá a realizar estos eventos y a compartir con su mascota en el Parque Canal Telemedellín? Nosotros estamos prestando el servicio de desparasitación. Es importante tener en cuenta que debe ser en un tiempo aproximado a los 3 meses. Eso es muy importante. Prestamos entonces el servicio de asesoría. También regalamos algunas muestras de marcas aliadas y tenemos entonces como tal toda la asesoría que necesiten sobre la mascota y todo lo del hogar. Listo, perfecto. Así como ellos, tenemos muchos aliados que son de verdad muy, muy valiosos para nosotros todos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Entonces, no se pierdan, por favor, vengan con su mascota al canal Parque del Medellín. Niñas, sigan con ustedes por allá en el set para que me cuenten cómo van con la peluquería y demás cositas que le están haciendo a estas mascotas hermosas. Gracias, Pao. Por aquí vamos muy bien. Aunque yo les debo confesar que mi cara de preocupada ahorita era por dos razones. Primero, porque parecía una cometa, porque el otro perro que yo estaba sosteniendo me estaba llevando. Y lo segundo es porque yo, al igual que los televidentes, estoy aquí aprendiendo muchas cosas y siento que hago cosas incorrectas con mi perro, que es un pomerania. Pero ya le dije a Andrés aquí que él es mi experto, que se lo voy a llevar, ¿cierto, Tati? Sí. Entonces nosotros continuamos aquí. Vamos a hablar sobre otro tipo de perros que tiene un manto muy especial y son los lobos siberianos o los husky. La gente cree por lo general que tienen 7 capas de pelo, pero ¿esto es real o no? Bueno, realmente no. Realmente los perros tipo Spitz, donde también entra un pome, un husky, un Alaska Malamute, un Samoyedo, un Akita americano, un Akita japonés, son perros de doble capa. Okay. Realmente hay perros que son mucho más abundantes. Aquí estamos acostumbrados a ver perros huskies que son muy, muy de mucho volumen, ¿cierto? Entonces el tema ahí es que realmente puede llegar a ser más fácil un Alaskan Malamute, ¿cierto? Porque son perros con mucha capa y realmente un husky es un perro con una capa
de doble capa, ajá, pero no tan larga, ¿cierto? Sí. Es mucho más apretadita. Entonces, el tema con esos animales es, digamos, son los que más nos pueden llegar a botar pelo en casa, ajá, ¿cierto? Porque son animales que todo el tiempo están eliminando una lana, aunque realmente al año realizan dos mudas, uh-huh, ¿cierto? Lo importante siempre es el cepillado. El cepillado para ellos, para mí, es muy aconsejable con un pin brush. Uh-huh. ¿Y cada cuánto? Pues lo ideal, miren, el tema, digamos, del cepillado, a veces muchas personas te dicen, debe ser diario, pero yo puedo estarlo haciendo diario, pero lo hago mal. Entonces es importante hacerlo dos veces o tres a la semana a mucha conciencia. Y en cuanto al corte, ¿cada cuánto le recomendamos a los televidentes hacerlo? Bueno, todo depende de lo que queramos realmente llegar a lograr con el corte o el arreglo de nuestro perro. Si yo quiero que mi perro siempre se vea espectacular, como digámoslo así salen los perros de las fotos de las exposiciones caninas, el perro se debe realizar un arreglo por lo general cada 15 días. Ah, perfecto. ¿Cierto? Y baños periódicos de cada semana, ¿cierto? Porque yo necesito mantener un manto hidratado y el pelo tiene memoria, entonces al yo estar cortando constantemente, el pelo siempre va a estar compactado. Igual, como en la misma posición. Sí. Tati, ahorita estábamos hablando de los tips y unas preguntas que tenemos para Andrés. Bueno, lo primero que la gente quisiera saber en casa, porque yo creo que yo soy una de esas, ¿cómo preparo o cómo dispongo el espacio para yo poder peinar a mi perrito? Bueno, en casa estamos acostumbrados a que el perro lo cepillamos en el piso, en nuestro regazo, pues montado sobre nuestras piernas, en un mueble. El tema ahí es que el perro se va a sentir libre, ¿cierto? Sí. Completamente libre. Y va a decir, no, pues yo estoy aquí, me están jodiendo, porque eso puede llegarlo a tomar así, yo me voy y hago todo el esfuerzo para irme. Entonces, la gente lo asocia con que el perro no se deja de mí, ¿cierto? Entonces, el tema siempre es tratar de que el perro tenga algo en lo que haya un espacio de vacío, donde él se sienta de cierto modo inseguro y nosotros le vamos a transmitir esa seguridad al perro. Perfecto. Donde el perro yo lo voy a tomar, lo voy a coger, lo voy a cepillar y el perro en ningún momento va a tener que sentirse incómodo, ¿cierto? Lo ideal sería tenerlo amarrado, pero hay perros que uno los puede llegar a trabajar sin eso porque es la costumbre que uno les tenga. Andrés, hemos hablado mucho de perros, pero los felinos, ¿qué? Se nos quedaron los felinos. Gatitos. Exacto. ¿Cada cuánto es recomendable en ellos hacerles un corte? ¿Cómo? ¿Según la raza? Cuéntanos un poco de ellos. Bueno, mira, dentro del tema de gatos, pues tuve la oportunidad en México de estudiar con un juez de la TICA. Sí. La TICA es como la federación que rige las normas de las razas de felinos. Y pues ellos son muy estrictos en cuanto a ese tema y ellos, para mí fue una sorpresa porque ellos me dieron a entender que los gatos se bañan cada 8 días. ¿Cierto? Okay. Si queremos que un gato siempre esté muy bonito, es cada 8 días. Yo soy partidario de que un gato por lo menos mensualmente se debe trabajar, ¿cierto? Entonces es importante el tema más de la higiene, es saber mi gato si sale a la calle, si no sale a la calle, si es un gato de casa, yo no tengo que estarlo bañando tan constantemente, más fácil con shampoos de baños en secos o cositas así, puedo trabajar ese tema, ¿cierto? Pero, digamos, cortes como tal son alternativas que se realizan, porque ninguna raza de gatos tiene un corte. Sí. Okay. Es decir, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en los persas, el corte león, que llamamos. Eso es un arreglo que no se debe hacer, porque ellos realmente necesitan sí o sí todo el su manto. Ajá. Que es lo que les protege a ellos la piel, precisamente. Exactamente. Por ejemplo, volviendo un poco a los perros, estamos acostumbrados a una raza muy especial, que realmente es de las razas favoritas mías, que es el Schnauzer. Es un perro que acostumbramos a verlo con una falda hawaiana y con una línea horrible, una falda colgando y a contrapelo, o sea, con una capa de pelo muy pequeña. Y esos perros tienden a sufrir mucho de algo que se llama comedón de la piel.
Entonces es importante que esos perros aprendan. Puede que le sigan haciendo la raya, sí, pero que la capa del pelo que lo protege sea grande. Perfecto. Porque la necesitan sí o sí. Muy bien. Andrés. No, nos quedó mucho tema todavía. Este tema pues tiene mucha tela para cortar todavía, pero gracias por haber venido. Gracias a estos ejemplares tan hermosos y todas estas cosas que trajimos hoy para mostrarle un poco a los televidentes, por lo menos muestra, ¿cierto? Para que entiendan, Tati. Además, un perrito muy particular. Andrés, muchísimas gracias. No, esperamos que hayan tomado nota en casa, la verdad, de todos estos tips. Así es, y nos vemos en un próximo Mascotas al Parque. Chao, chao.